cuando la... Como operaron el corazón, dejé de montar mucho tiempo. Y no me dejaban montar. Ahora ya que se supone que ya me soldó el pecho, pues ya puedo montar y pues muy contento, muy a gusto. Me gusta mucho. Es algo con lo que crecí y que es parte de mi vida. Después de 40 y tantos años de montar todos los días, horas, no un ratito, pues es para mí un regresar muy bonito, muy satisfactorio. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no hace caso a faceta, y no le obedece al freno ni le para falsa rienda. Uy, pues imagínate que ahí crecimos Pepe y yo, en el espectáculo, era nuestra cotidianidad todos los días. Viajar, llegar, trabajar, volver a viajar, llegar, trabajar. Que ahora de adultos, pues es una manera de ganar la vida, pero también es una manera de realizarnos. En el caso personal, para mí cantar es el premio, el sacrificio es hacer maletas, quitar pantalones, lochones sucios, todo. Y luego volver a hacer maleta y vuélvete a ir. Pero llegar a trabajar, a cantar, es un placer enorme poder transmitirle a la gente lo que quieres a través de la música. Y que la gente lo reciba, sea receptiva. Y lo disfrute. Y todo de pilón te aplauden. Es muy bonito. Caballo de la sabana, ya tiene el tiempo contado, por eso muy de mañana, con su pasito apurado, se encuentra con su alazana, que lo trae alborotado. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Fíjate que un día estábamos desayunando en el Soyate, que es la casa familiar. La mayoría de la gente que nos está viendo la conoce a través de muchos años de estarla grabando y filmando, etcétera, películas y todo. Y estaba desayunando mi hermano con mi mamá, yo llegué a desayunar. Bueno, estaba Nelicita, Nelis, Angelita y Leonardo. Y yo llegué, iba a llegar después mi mujer a incorporarse, a acompañarnos a desayunar. Y estando desayunando, Pepe me dijo, óyeme, pues, ¿por qué no te incorporas al show? Y me dijo, ¿puedes montar? Le dije, claro que ya puedo montar. Después de tantos años, pues ya los huesos están listos, ¿no? Ya te soldaron, ya me soldaron los huesos. Pues va. Y así salió. Y pues imagínate tú, la satisfacción para mí, para mi madre, para mi familia, para mi papá que está en el cielo, que él era, su mayor ilusión era que nosotros continuáramos con el espectáculo. Entonces para él es una dicha tremenda que, y desde allá nos está echando la bendición para que no nos caigamos del caballo. Y además pues la recepción que ha tenido en los primeros espectáculos, ¿no? Que creo que van dos. En Oakland, California, y en el Staples Center en Los Ángeles, pues ha sido una satisfacción muy grande y nosotros pues, puro agradecimiento de que la gente siga apoyando la música mexicana y el espectáculo que mi papá hizo con tanto sacrificio, siendo el primero en presentar un espectáculo ecuestre en Estados Unidos, el primer mexicano, y empezó en teatros con el espectáculo. Metía los caballos al escenario del teatro. Después en Fairgrounds, que son las instalaciones de las ferias en Estados Unidos. Aquí pues eran plazas de toros en México. Y luego logró entrar en los coliseos de Estados Unidos. Y pues en el 67, la primera gira. Pepe todavía no nacía. Yo iba a cumplir apenas 6 años cuando empezó la gira. Una gira muy larga, muy bonita. Desde el Pacífico hasta el Atlántico. Una gira muy, muy, muy grande, hasta el Golfo también, un cacho de Golfo de México.
Florida, California, Nuevo México, Texas, Arizona, Nueva York, Illinois, tantos estados. Y fue la primera vez que un espectáculo latino, no nada más mexicano, español o latino, se presentaba en Estados Unidos. Y todos vestidos de charro desde chiquitos. Los invito a que nos acompañen, les va a gustar mucho, es un show muy completo, 100% familiar. Voy a ir toda la familia. Además, es como el espectáculo de mis padres, pero reloaded, como dicen los chavos, recargado. Con mucho más cosas, traen una bola de números fantásticos de diferentes partes del mundo. El sonido sensacional, las luces sensacionales, les va a gustar mucho. Acompáñenos porque es la esencia de mi papá, ahí está, en el espectáculo. Y yo creo que no le vamos a quedar mal, no creo, estoy seguro porque el espectáculo está muy bonito. Les va a gustar mucho. Estamos aquí en Tepatitlán, en Tepabriera, juntas en entrevista. ¿Van a estar de acuerdo? Se le olvidó cantar.
se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, sé que se pueden perder.